¿Qué es la que hay, familia? Yo soy Cali the Vlogger y esta es la esencia del género TV para la esencia del género.com. Como siempre, quiero darle gracias al apoyo inmenso que le han dado a este movimiento y que han hecho que esto siga creciendo. Gracias a todos por sus suscripciones. Gracias al que se está decidiendo suscribirse ahora mismo y al que antes que se acabe este video se va a suscribir. Gracias. Chapacá, coño. Norman Mailer dijo: el éxito es solo la mitad de bonito cuando no hay nadie que nos envidie. ¡Boom! Hoy quiero entrarle rapidito a las noticias. So, ¿qué es lo que está pasando? Como he dicho antes en videos anteriores, cada vez que los nuestros del género urbano colabora con artistas grandes, sea de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo, a mí me motiva, me alegra y me pompea hablar de eso, porque es un paso más hacia adelante para el género urbano, porque esto le sigue abriendo puertas para un nuevo público y un público más grande. Yo me acuerdo cuando salió Boricua Guerrero First Combat. Si nunca lo has escuchado, googlealo. En este disco, artistas de Puerto Rico colaboraron con nombres grandes del rap en Estados Unidos, como Fat Joe, Nas, Busta Rhymes, Q-Tip, entre otros. Y válgame, eso a mí me llenó de emoción, porque se vio que se la estaban dando al género urbano. Pero anyway, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Porque ayer pudimos notar a DJ Luyan y al productor de video Pepe Quintana trabajando con uno de los duros del hip hop y trap americano directamente desde New Jersey, Fetty Wap. Me take it to a fantasy, it's a hit for me, babe. And I like the way that she works it, come and dance with me, babe. Por si no saben quién es Fetty Wap, él es el que canta esto. I'm like, hey, what's up, hello? Since you're pretty as soon as you came in the door, I just wanna chill, got a sack for us to roll. Lo que eso me dice es que están trabajando una bomba de tema, que lo más seguro venga con un video musical como Pepe Quintana solo sabe hacerlo. Ya tú sabes que eso va a ser tremenda movie. Ahora sí, bulleta. Fetty Wap, dímelo. 1738, man, we out this bitch in Puerto Rico, man. Dímelo, Pepe. Por otro lado, vimos al artista de RD, Guariboa, que recientemente se ha visto colaboraciones junto a Farruko, Jay Álvarez, Almighty, entre otros. Pues ahora aparece estar trabajando algo con Ñengo Flow. Guariboa se ha posicionado como uno de los más duros en el trap latino que sale de Nueva York, sacando temas bien diferentes a los demás, con temas que captan la atención porque son pegajosos, como fue Flow Mayweather, que de hecho el video oficial está pronto a salir. Así que pendientes aquí a la esencia del género TV, que tan pronto salga vamos a estar dándoselo a ustedes. So, si te gustó o si no te gustó el video, regálanos el like como quieras. No olvides de suscribirte al canal, que no te cuesta un carajo. Comparte estos videos por todas tus redes sociales y siempre etiquétanos, ¿verdad? Para saber que lo estás compartiendo. Como siempre les acuerdo, buscar mi blog personal, Cali the Vlogger TV. Y los invito a que vayan a la esencia del género.com para que vean lo nuevo que hay en la avenida, tanto en video, música, noticias, etcétera, 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 que tenga que ver con el género urbano. Aquí les voy a dejar mis redes sociales. Sabe que nos puedes conseguir por Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. Vete allí, conéctate con nosotros, olvídate, añádanos en todas para que estés al contacto directo con nosotros. O hasta la próxima, mi gente. Sabe que se les quiere con un abrazo a todos. Este es Cali the Vlogger, exportado de Puerto Rico, en la esencia del género TV, para la esencia del género.com.